Hola, me alegra saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada, invocando la presencia de Dios y dándole gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu acción amorosa en mi vida. Esa presencia tuya que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias te doy por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Por los momentos positivos de este día, de los cuales hago memoria, y también por los momentos negativos, porque ellos son la ocasión de reconocer la presencia de tu ayuda y la necesidad que tengo de ti. El Evangelio de hoy, Marcos 10, 35 a 45, nos cuenta que en cierta ocasión Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le dijeron: Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les contestó: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: Podemos. Jesús les dijo: Ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les será dado a aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, pero Jesús los llamó a todos y les dijo: Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para hacer vivir y dar su vida en rescate por muchos. Hay creyentes que viven rezando, pero su vida de nada les sirve, pues no los lleva a servir, o sea, a que su vida sirva para el bien común. En cambio, hay personas que sin pertenecer a una institución religiosa se muestran siempre dispuestas a servir, contribuyendo así efectivamente al desarrollo de una sociedad mejor de acuerdo con la voluntad de Dios. Estas últimas personas realizan la voluntad de Dios, que es voluntad de amor, traducido en el servicio a los demás, empezando por los más necesitados. Por eso Jesús dijo: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21. Señor Jesús, tú actuaste siempre de acuerdo con lo que les dijiste a tus discípulos: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y nos has enseñado que nuestro destino final se define desde ahora según lo que hagamos para servir a los necesitados en los cuales nos manifiestas tu presencia. Todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí lo hicieron. Mateo 25, 40. Dame tu luz para poder revisar adecuadamente mi comportamiento en relación con la disposición a servir. Reviso mi comportamiento. ¿He estado dispuesto a servir antes que a ser servido? ¿Procuro mis intenciones o procuro que mis intenciones y mis acciones estén ordenadas a en todo amar y servir al estilo de Jesús? Este era un lema de San Ignacio. ¿O tiendo en cambio a que los demás me sirvan o incluso a servirme de los demás para mis propios intereses personales? Pido perdón, Señor. Te pido perdón por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad
y en especial por mis faltas relacionadas con la disposición a servir. En adelante, prometo en todo amar y servir. Con la ayuda de tu gracia, concédeme este don, empezando por los más débiles y necesitados. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Terminamos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. La bendición de Dios, misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor, y a todos nos acompañe siempre. Que tengas felices sueños y un bendecido día de mañana.